¡Hola! ¡Ah! Madre mía, chicos, muy buenas a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde estéis. Estamos ya descansados de toda la matada que nos hicimos ayer para traeros todas las noticias de todas las Sí. conferencias. Y hoy es la última ya, Sergio, me da penita y Sí, todo. ya, sí, la última. Pero bueno, yo creo que ha acabado bastante bien, ¿no? Yo creo. Acaba medianamente bien, no está Sí. mal, sobre todo teniendo en cuenta lo malas que fueron ayer las Es que conferencias en general. viendo ayer, bueno, empezamos con Microsoft y pareció que era una conferencia bastante fuerte, pero al final, bueno, detrás de EA, porque EA se lo EA gana fue ya ello, un. sí. EA fue, apaga y vámonos. Sí, eso es, pero después Microsoft, o sea, tampoco estuvo a la altura de las demás conferencias, para nada, yo creo. Nintendo yo creo que la ha superado. Lo que pasa es que la forma de dar la conferencia a mí no me gusta, prefiero que sea en directo, en E3 y tal, pero yo creo que la ha superado Nintendo, después de Nintendo Ubisoft y por último Sony. Es que Sony a lo último se lució totalmente. No, 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 no. Sí, Para mí yo. la de Sony fue mejor que la de Nintendo. No, no, no. Para mí Te sí. estoy. Sí, pero te estoy diciendo que después de. El orden sería. Espera, la de EA, la de Microsoft, Vale, sí, ya la lo de pillo, ya lo pillo. Nintendo, Sí. Ubisoft y. Y por último Sony. Y Microsoft te las comió. No. EA, Microsoft, EA, Nintendo. Microsoft, Nintendo, No, Ubi y Ubisoft, Sony. eso es. Sí, yo estoy. Hay argumentos, o sea, podemos debatir básicamente cuál es mejor, Ubisoft o Sony. Pero bueno, Sergio, vamos a ir al grano. Vamos a haceros un resumen breve. Espero que no dure 33 minutos como la conferencia de Sony de ayer. Y fue No, un resumen, ¿eh? O sea, fue literalmente un resumen, pero duró media hora el vídeo. Pero bueno, vamos a intentar que no sea tan largo el vídeo de hoy. Así que bueno, vamos a empezar y hablar de los juegos que se han anunciado, etcétera, etcétera, Sergio. sí, bueno, empezamos con Super Smash Bros. Wii U. Bueno, aquí hay que hablar bastante porque han metido muchas novedades que a mí me han encantado, la verdad. Bueno, como jugador de Super Smash Bros. Eso Es un hay que puntazo. aclararlo. Es una cosa y es que Sergio va a ser el que más va a hablar porque yo de Nintendo poco y de hecho le tengo mucha manía a Nintendo. Así que bueno, Sergio, sigue. Pues nada, en Super Smash Bros. Wii U ahora nuestro avatar o nuestro Mii, que se llama ahí, podremos importarlo al juego. O sea, con nuestra cara, nuestros rasgos, tal, no sé qué. Darle unos poderes concretos. Hay 36 poderes, me parece, en total. Y personalizar nuestro avatar para luchar dentro del juego Eso de Super Smash mola, Bros. en verdad, hay que decirlo, eso Sí, mola, porque sí. poder crearte a ti en la forma de mí dentro de la Wii, Eso eso es. está chulo, pero si encima le puedes dar, digamos que distintos poderes que le Claro. corresponden a distintos personajes, en plan la espada de Link o yo qué Eso sé, es. yo qué sé, distintos poderes, ¿no? Sí, Eso la verdad es puntazo. que me ha molado, seamos Sí, sí, sinceros, ha sí. molado. O sea, puntazo. Después también va a salir en 3DS. Bueno, este anuncio se ha duplicado porque al último también ha hecho otro anuncio de Super Smash Bros. Wii U. Pero bueno, lo anunciamos una vez y ya está. Y bueno, también en 3DS. La verdad que en la plataforma de 3DS se ve bastante bien el juego. O sea, a mí la verdad que me ha gustado bastante. Y nada, sin más. Ya sabíamos que existía ese juego. O sea, no es nada, que nada nuevo, pero la verdad que me ha gustado la idea. Luego también han añadido un personaje nuevo que es en el tráiler de después que han hablado. ¿Y cómo se llama el personaje? Que no me acuerdo. No ha apuntado el personaje, joder. Pero bueno, ¿De qué, de qué, de qué? que a lo último, ¿cómo han hablado de un personaje nuevo? Un No sé. tráiler. En el tráiler ese que estaba Link y Eso es, después. sí. No sé, ni idea. No me Ni acuerdo del idea. nombre, coño, no he apuntado, estaba apuntando otras cosas y bueno, pues han metido ese personaje nuevo también. Se ha metido un personaje nuevo, Eso es. básicamente. Y nada, la verdad que esas son todas novedades, pero la verdad que son muchas novedades. Como es un juego que va a vender Wii U y la verdad que me alegro mucho Es de que que es un hayan Super sacado. Smash Bros. O sea, lo Sí. estábamos comentando antes, la viciada que nos hemos pegado todos jugando en la Nintendo 64 ese juego. Sí. ¡Qué gozada, Pero tío! es que esas novedades de meter tu Mii, es que eso es lo que da el punto atractivo al nuevo Super Smash Bros. Porque si no sería un Super Smash Bros. Más. Sí. Entonces, siempre tiene que ir Un Call of mejor. Duty más, un Super Smash Bros. Más, ¿no? Eso Pero es. esa puntita de diferencia de poder, digamos que personalizar tu Mii, mola. Claro, La verdad es que sí. mola. Y gráficamente está bastante bien, la verdad, No está mal, o sea, a mí. tiene gráficos de Wii, la verdad. O sea, para mí todos los juegos de Wii tienen los mismos gráficos, tío. No, no, Para mí sí, o sea, todos no. tienen los mismos Eso es gráficos. porque no has Menos los que jugado. van muy, muy, muy cartoon, como el de Zelda, que eso era cartoon completamente, pero por lo demás, para mí todos tienen los mismos gráficos, tío. No, eso es porque no has jugado a la Wii. Cuando Bueno, ya, no. la Wii tiene gráficos entre Play 3 y Play 2, o sea, ¡Hala! una. Bueno, Pero más o tal, tú menos. no has Más jugado, o menos, ¿no? más o menos, más o menos. Pero bueno, Bueno, siguiendo. sí, ya pasando. Amiibo, que son los juguetitos, bueno, han sacado como unos juguetitos de Mario y tal, como Disney Infinity, como hay unos Eso muñequitos está por 10 súper euros. curioso, tío. Eso Sí, puede ir o genial o puede ser una cagada completamente. Ya y veremos qué pero hacen. a mí la idea
me gusta bastante. La idea está bien, pero Sí. claro, puede ser una pijada o puede ser Sí, algo chulo, eso depende. O sea, es que o sea, es que conociendo a Nintendo puede ser algo o muy bueno o puede ser una catástrofe nuclear, tío. No, pero la idea, o Pero sea, bueno, los. explica qué es, Sí, amigo. o sea, los Disney Infinity, por ejemplo, se venden bastante con lo que han cogido la idea del muñequito del Disney, le han metido un chip dentro del muñeco y con ese chip, contra el mando, bueno, contra el mando, Lo posicionándolo pones en, encima del mando. eso es, poniéndolo encima del mando, el mando recibe la señal del chip y sabe que tienes ese personaje comprado, o sea, ese muñequito, con lo que mejora tu personaje del juego, o sea, de Mario, si Algo, una compras. rayada increíble, pero ha molado. O sea, Sí, sí, es sí. en plan, ha molado. Digamos que le podéis otorgar a vuestro personaje en el juego los poderes que tiene el muñequito. Y el muñequito lo plantáis encima del mando. Y el mando dice: ostras, pues este muñequito, el chip me está diciendo que tiene poder tal, 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 tal. Y eso lo atribuye dentro del juego. Y Eso es. mola, Y la verdad, mola. luego, según han dicho, parece o he entendido yo en inglés, que yo en inglés ya sabéis lo que entiendo, pero que también hace algunos cambios en el mismo muñeco. O sea, el muñeco ayuda a cambiar en el juego y luego. Sí. Y luego vuelves a transferir los datos al muñeco y Al cambia muñeco, algo de sí, lo han muñeco. dicho, sí. Sí, algo así he oído. La verdad que una buena idea, no, no Una sé. buena idea, ¿la Sí. llevarán bien a cabo? Ahí está la duda, ya lo veremos en un Ya futuro. Pero veremos. bueno, siguiendo. Siguiente. Me ha encantado este juego. Es que me ha encantado el Yoshi. Ya sé que a ti las plataformas no te gustan. Me ha encantado el Yoshi, sobre todo cómo. O sea, cómo son estos hilos de hacer punta. ¿Cómo es? Puntilla. De hacer puntilla. Pues está todo el mapeado y todos los personajes hechos como puntillas. O Y sea, eso estéticamente molaba. O sea, me molaba ver encanta. el mapa, molaba ver el entorno, porque dices tú, ostras, qué bonito, parece un mundo de luz y Sí, color. sí, 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 sí. Era un mundo feliz, tío, prácticamente. Pero lo que es la jugabilidad, me parece el típico juego repetitivo que siempre es lo mismo, sinceramente. No, no, Es para. plataformas, para el que no lo sepa, es un juego de plataformas. Y para mí va a ser súper monótono, pero bueno, a lo mejor me No, equivoco. yo pienso que no, yo juego a los Yoshi y la verdad que son súper divertidos y tienen la misma jugabilidad, pero solo que con una estética diferente y a mí la verdad que me gusta, o sea, solo imaginarme. Y luego ha salido Toad, o sea, el Sí. juego de Toad, que no me entera mucho porque se me ha atascado el directo tal, pero Ah, hemos tenido problemas sí. técnicos, pero bueno. Y pero yo creo, según he Era visto, un juego de puzzle, básicamente, sí, eso etcétera, es. etcétera, la verdad. Nada especial. No, pero a mí me gusta, o sea, el juego era como un mundo pequeñito, un cubo, que tenías que pasar como. O sea, como plataformas 2D, moviendo cubos, tal, no sé qué. Pero yo creo que, por la estética que le han dado, no sé seguro, estoy hablando sin saber, pero yo creo que se podría crear tus propios puzzles. O sea, creador de contenido, yo creo. Y puede No, ser. eso es lo de Mario. No, no han dicho nada de creador de contenido. No, 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 Creo. no, no. Digo que, Creo. por la estética que tenía el juego, de esas piezas tan. O Ah, que a sea, lo mejor lo eso es. implementan. Sí, Vale, eso sí, sé es. lo que dices. Como Eso es. implementaron en el Far Cry. Sí, eso es, más o menos. Vale, lo Por pillo, lo pillo. la pinta que tenía. Sí, te entiendo. Luego, bueno, por fin, The Legend of Zelda. Por fin han Si no lo llegan a presentado. presentar, se cae, tío. Por Se cae fin, todo. pero bueno, es que lo que digo yo, no han lucido nada las presentaciones. O Sí, eso sea. es cierto, lo han presentado, que era lo que todos esperábamos, porque ¿Claro? es que si no lo llegan a presentar la cagan, pero tampoco es que sea una presentación en plan súper épica, es en Claro, plan, ayer. han enseñado cinemática, han enseñado un poquito de gameplay y poco más. Joder, es que ayer, cuando Uncharted salió, no sé qué, toda la gente estaba flipando. Eso era una Pero presentación, tío, es y que. eso era, sí, o sea, Y es que eso Zelda. se caía al mundo, pero positivamente hablando, tío. Claro. Y Zelda, este Zelda estaba a la altura o sea, del hype de Uncharted. O sea, la Sí. gente estaba esperándolo como putos burros. Pero, es que, ¿qué presentación es esa, Lo tío? estaba esperando hasta yo y no lo voy a jugar porque no me gustan, pero bueno, yo Pero. también lo esperaba, tenía ganas ya de ver a ver qué narices era. O sea, es que. Mira, la presentación ha sido una pantalla en negro y ponía arriba hashtag The Legend of Zelda. Ya, sin empezar el juego, ya sabíamos que estaba tratándose de Zelda, tío. ¿Qué presentación es esa, tío? Pero Pero bueno. bueno, no, no, sí, No, la no, ha presentación sido muy no. soso. Sí. Pero Luego, bueno. Pokémon Omega Rubí y Zafiro, no sé qué, no me acuerdo de Zafiro, Sí. Omega Rubí y. ¿Zafira Alfa o algo así? Sí, no sé cómo Algo, era, me Alfa falta una Zafiro, no palabra. sé. Pero bueno, la gente ya sabe de qué estamos Sí. hablando. Remasterización, Sí, pero básicamente. remasterización completa. O sea, de cero, o sea, impresionante. En 3D todo, o sea, la verdad que me ha encantado. Una remasterización así, como por ejemplo la remasterización de Last of Us o la de GTA V, que si no habéis visto la comparativa, mirad la comparativa. Esos son remasterizaciones y no las mierdas de que hacen, no sé, muchas Sí, compañías. muchas, sí. Y bueno, ya dejando eso, porque ya sabéis qué juego es todo, Bayonetta 2, por fin.
Por fin, Por Bayonetta 2. fin. O sea, lo estábamos esperando también, pero tampoco ha sido una espectacular desde mi punto de No, vista. pero a mí me ha gustado el tráiler, me ha gustado. A mí me convenció más. Mira, que te dije. O sea, para mí Bayonetta es otro intento de copia de Devil May Cry. Si me queréis pegar, podéis pegarme, me da igual. Pero a mí, ¿te acuerdas que ahí en una conferencia de Microsoft te dije, este Sí. juego se parece a un juego de Devil May Cry? Me gustó más ese tráiler que el de Bayonetta. No sé. Sí, pero es Así me que. entró más por los ojos. No me Sí, pero acuerdo cómo se ¿sabes qué llama. pasa? ¿Scape o Que. algo así? Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es humo, tío. O sea, te enseñan Bueno, un ya, sí. tráiler de la leche, no sé qué, cinemáticas. Pero esto te ha enseñado el gameplay Bueno, puro, es a que ver. Bayonetta todos sabemos cómo es Bayonetta. No, ya, sí, eso sí, pero a mí me gusta ver lo que es el juego. O sea, cuando ves cinemáticas puede salir de ahí Sí. cualquier cosa. O sea. Pues sí, cierto, O sea, cierto. es que puede salir cualquier cosa. Y a mí, por eso me Ha convence sido, más. de hecho, podríamos haber leído un montón de comentarios que nos han dejado en los resúmenes de ayer. Pero vamos, de lo que me acuerdo, básicamente eso, que ha sido un asco de E3, porque básicamente no han enseñado nada, han enseñado E3, o sea, han enseñado cinemáticas en casi todo. Y claro, es lo que tú has dicho, Sergio, de una cinemática puede salir algo o muy Claro. bueno o muy malo, o sea, vete tú a saber. Si Claro, no a nos ver. enseñan gameplay, es que nos están vendiendo lo que tú dices, lo has dicho Eso perfecto, es. humo. Sí, pero bueno, hay que separar un par de cosas, ¿eh? Que yo creo que la gente no diferencia. Una cosa es cinemática, una CGI, y otra es una cinemática hecha con el motor del juego. ¿Qué quiere decir? Que una CGI, pues, o sea, es una cinemática pre-renderizada que puedes usar todo el potencial de tu ordenador, con lo que pueden salir ahí unas cinemáticas acojonantes, casi de película, ¿no? Y otra cosa es con el motor de juego, que ahí te limita hasta el límite del motor de juego, o sea, es lo que puede dar tu motor de juego, que es el caso de Uncharted. Por mucho que no creéis muchos, el trailer que salió ayer era con el motor del juego de Uncharted, no era una CGI, era con el motor de juego. Y el juego se va a ver a 1080 y a A 60 60 frames. FPS, que ya está Impresionante. confirmado, ¿eh? A menos que después cambien y haya downgrade, que no creo, porque estamos No, hablando de Naughty no, Dog, pero bueno. no. Pero bueno, es No, para. no, Sergio está en plan, no, 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 pero es ni, o para. sea, es que ni lo menciones, eso no es, vamos. O sea, es que no es ni pensable, No, tío. pero no es por Uncharted, sino por Naughty Dog, o sea. Sí, es por Naughty Dog, Es sí, no, que. sí te entiendo, yo tampoco me lo espero. No, y Pero luego, a bueno, ver. siguiendo. Hyrule Warriors, otro juego que me ha gustado bastante. La idea me gustó cuando salió el tráiler ya hace un año, me parece, o unos meses, no me acuerdo cuándo. Y la verdad que me ha gustado bastante. La mecánica es bastante ágil. Y el juego en general me gusta bastante. Hasta ahora estamos mencionando todos juegos que yo creo que son vendeconsolas para mí. No, A no. los que le Hyrule gusten. Warriors no va a ser un vende consolas. Yoshi no creo que vaya a ser un vende consolas. A mí el Hyrule Super Smash Warriors. Bros. A lo mejor sí. Zelda, obviamente, también. A mí. Pero. Pero es que tú estás viendo desde el punto de vista que no te gustan esas cosas. Pero a mí, por ejemplo, Claro. ver estos juegos. O sea, me hacen reafirmarme sobre comprarme. Hombre, yo me voy a comprar cuando salga el Zelda. Eso está. O sea, está claro, ¿no? Lo tiene ahí Pero. enfilado, macho. Lleva meses, tío, Sí, dándome sí. la vara con Zelda, tío. O sea, yo soy. O sea, pro Zeldas, tío. O sea. Procelda, procelda. Pero bueno, siguiendo. Vale, después de esto, bueno, un juego divertido, pero yo creo que es un juego descargable, no creo que salga como juego entero, bueno, entero, digo físico y tal, el Kirby. Según parece, ha salido ahí que solo se puede usar en la pantalla del pad. Es un juego divertido que puedes usar el pad para crear caminos para el Kirby. Sí. Y es un juego pequeñito, no es ni por asomo todos los juegos que hemos A mí me ha mencionado. parecido como casi el Yoshi, sinceramente. No, 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 ay Dios, no. Me ha parecido de la misma estética, tío. No, Es que a mí no. me parece que todo tiene los mismos gráficos en Nintendo, no sé por qué. No, no, Siempre. no, ay Dios, no digas ¡Ay, eso. Dios, Sergio! No digas eso. Contrólate, no me pegues. Venga, perfecto, siguiendo. Bueno, se ha presentado el Kirby. Bueno, sí, Nada Kirby. espectacular. Luego se ha presentado una cosa, bueno, un juego que yo no conocía, por lo menos, Xenoblade Chronicles, o en inglés bien dicho, pues como se diga. Y Entendemos. es un juego de, no sé, de, han salido unas naves por el espacio disparando. La verdad que gráficamente tenía sus puntos fuertes y sus puntos bajos porque he visto unos Ese fallos no he gra. entendido yo. O sea, ese videojuego que dices tú, es que no encaja en mi estereotipo de juegos de Wii. Bueno, pero es algo un poco más serio. Es Yo. algo distinto, ¿no? Si mola que traigan variedad, pero no Sí. sé, o sea, es en plan. No A sé, no mí me lo lo que me esperaba. echa para atrás es cuando oigo las voces japonesas, tío. No sé por qué, me echa para atrás, o sea. No ¿Cómo era sé. el nombre que nos encanta, tío? ¿Eh? ¿Cómo era el ¡Ay, nombre que nos mierda! encanta? Sí, ¿cómo Ah, era? tío, había un nombre de un señor que estaba hablando de Espera, no, no, Nintendo. era en vasco. ¡Kitaguchi! ¡Kitaguchi, ¡Sí! tío! ¡Sí! ¡Kagaguchi! ¡Sí! Porque en vasco Kitaguchi quiere decir quita poco. ¿Kitaguchi? Sí. Kitaguchi, o sea, los nombres en japonés maman un montón, Sí, tío. Kitaguchi, Pero chaval. bueno, siguiendo, a Vale. ver. Bueno, y aquí el bombazo, yo creo que de. Bueno, aparte de Zelda, pero bueno, como no han enseñado nada,
esto sí que no nos esperábamos y es un Mario Maker o Maker o... Eso ha molado en verdad, ¿eh? Me ha Eso ha encantado. estado. Me ha A mí me ha encantado. llamado un montón la atención la posibilidad de hacer tus mundos de Mario. Eso en verdad Sí. está bien. Y Me ha además. llamado hasta a mí la atención. Sí, además, pues tienes como dos formas de visualizar el juego, que es como a la antigua, a lo retro, y en un modo 3D así como moderno, ¿no? O sea, ver a Mario en 3D con escenarios en 3D o ver a la antigua en 2D con esos cuadritos como pixelados. Bueno, dos formas de ver el mismo juego, pero puedes crear contenido, puedes crear mapas y supongo que se podrá compartir online para que se pueda jugar todo el mundo. O sea, digo yo, si no, vaya cagada, es el creador de mapas, ¿no? Pero no, creo, si se No, comparte, pues será un ha Mario llamado la infinito. atención, la verdad. No Sí. creo que vaya a ser una cagada. Creo que, de hecho, No, 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 pinta muy no. bien. Sí. O sea, a mí, vamos, me han vendido, pero vamos, a saco. Luego, Bueno. bueno, ha llegado una de las sorpresas de la conferencia para mí y es el Splatoon. O Ah, sea, ostras, el de los pescados. sí, me ha encantado. Eso me ha parecido un Plants vs. Zombies en toda regla, pero me ha llamado un montón la Sí, atención. Ha sí. sido súper épico, en verdad, ¿eh? La presentación de este juego. Sí, a mí me ha encantado. O sea, yo Ostras, di. tío, es en plan, lo quiero pedir para Play 4, tío. Sí, o sea, yo he visto eso, tío, y digo, ¿qué coño están haciendo? Cuando he Ha visto los molado un montón. pulpos. Ha sido una especie de FPS en tercera persona, pero es en plan No. muy... Bueno, no, no, o sea, un FPS en No, tercera persona, ¿eh? no. También, ¿qué forma de T describirlo? Es... TPS, TPS. Eso, lo que sea, da igual. Ha sido algo bastante épico. A mí personalmente me ha gustado un montón. Básicamente, tenemos la opción de ser humanos por un tiempo o un tipo de criatura extraña marina, por así decirlo. Otro tiempo, según estemos utilizando nuestra forma de criatura extraña, pues tenemos unos poderes. Y si estamos utilizando nuestra forma humana, pues digamos que tenemos otras Bueno, funciones. pero espera, Mola un lo montón. principal yo creo que no hemos mencionado todavía, porque yo creo que no se entenderá si no. Nosotros somos un tío o una tía que tiene un arma que echa pintura. Entonces, tú pintas el escenario de un color, de tu color, de tu equipo. O sea, es un 4v4 en un mapa, ¿vale? Entonces, cada uno tiene un color de pintura. Tú pintas todo el escenario de tu color, claro, los contrarios pintarán de su color y te taparán el tuyo. Y tú tienes poderes sobre esos colores. Por ejemplo, correr más rápido. Puedes convertirte en una especie de pulpo y meterte dentro del color y ir a toda leche. Pero claro, si estás encima del color de los demás, va súper lento el personaje. O sea, es como que te ralentiza. Tienes que tener, cuanto más color tengas de tu equipo, más ventajas tendrás sobre el campo, ¿no? Y luego una cosa que nos ha llamado la atención es ser camperos, tío. Ser campeón se mola un montón. En este juego campear va a ser súper divertido y no es Sí. broma. Es que es difícil de describir el juego. O sea, os recomendaría que vieses el tráiler, que seguramente ya estará por todos sitios, por YouTube, etcétera, etcétera. Buscarlo, el nombre lo tenéis en la descripción para ser más exactos, porque mola un montón y lo vais a entender mejor. Porque os damos resúmenes del juego básicamente muy a la ligera, porque es un juego difícil de describir, sinceramente. Y Sí. más por palabras. O sea, si estáis viendo vídeos, más fácil. Pero bueno, siguiendo. Vale, y bueno, aquí ha terminado la conferencia con Super Smash Bros. Wii U, como os hemos dicho que ha repetido, pero después de la conferencia han salido filtradas otros tres juegos. Voy a dejar el último ya, bueno, el bombazo para lo último. El primero ha sido Project Giant o Robot, que no lo conozco, la verdad, que es un robot, ha salido una imagen de un robot en una ciudad. El otro, Project Guard, que tampoco lo conozco, serán IPs nuevas, supongo. Y por último, el Star Fox, que todo el mundo conoce el Star Fox, o Yo sea. hasta yo lo conozco de jugar en la Nintendo Sí, 64. es la verdad que otro gran juego. Pues nada, yo creo que resumiendo, la conferencia ha sido una conferencia que te cagas, pero mal presentada. Que te cagas, yo le pongo un... Tío, yo le ponía un 6, un bien. Tampoco ha sido una conferencia espectacular. No. Yo... Ha sido una buena conferencia. Ha sido bien, bien. No, a Está ver. bien. Ha sido una conferencia que te cagas, pero mal presentada. Sí, digamos que, o sea, tenían muy buenos juegos para presentar, pero sin embargo la cagan siempre presentando los juegos. Es Sí, algo muy sí. peculiar y muy curioso Pero lo de bueno, a ver, Nintendo. también tengo que decir que igual en Japón ha sido una presentación del copón. O sea, como son tan diferentes a nosotros, yo qué sé, Sí. igual para ellos han sido una presentación del copón y Japón ahora está bailando y Otra celebrándolo. cultura, tío, Sergio, Sí, es no otra sé, no cultura. sé, no sé, igual es. Deberíamos de irnos a Japón a experimentar más cómo es la vida en Japón. Pero bueno, chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo resumen. Espero que no haya sido de 33 minutos como el de ayer, pero 20 bueno, minutos. 20 minutos, perfecto. Está ahí Sergio cronometrando. Así me gusta, Sergio. Nada más, un like favorito, os agradezco un montón, chicos. Hasta aquí, bueno, se terminan los resúmenes de las conferencias. Este fin de semana en el podcast, toda la polémica con Sergio y con Johnny estará aquí en el canal. Toda, ¿eh? O sea, toda. O sea, si nos tenemos que pegar, nos pegaremos en directo. Espera, ya sé que es Nintendo, pero
Si la gente que vio lo de ayer, bueno, los vídeos de ayer y tal, por si acaso, ha salido en trailers de Aliens, Alien Isolation y tal, que no se presentaron ayer. Hay Es que son muchos. tontos, tío. Sí, sí, Es que sí, no, sí. es que... Ah, da No, igual, no, o no sea, ni sé. lo voy a Pero decir, bueno, tío. que la gente que ha visto resúmenes, que ha habido más juegos estos, o sea, estas horas que hemos estado durmiendo, pues ha habido más juegos Es que se que han son así presentado. de inteligentes que presentan Sí. las cosas una vez se terminan las conferencias. O antes, porque, madre mía, son así de Sí, listos. Pero no bueno, sé, ¿qué pero se le va bueno. a hacer? Así, así interesante ha sido este año el E3, la verdad. Ha Sí. sido... No. Para mí el año pasado fue más emocionante con la salida de nueva generación. Sí, Sobre pero todo bueno. porque la rivalidad Microsoft-Sony yo no la había vivido nunca en una E3 y me gustó un montón, pero bueno. Sí, por esa parte, pero como juegos. Bueno, hombre, sobre todo la de Sony sí que me ha encantado. Y la de Ubisoft también mola un montón, Sí, pero a mí bueno. me ha encantado Ubisoft. Las otras dos restantes... Ñe, A ñe, mí las últimas ñe. tres que hemos visto, la de Nintendo, la de Ubi y la de Sony, me han encantado. La de Microsoft fue buena, pero vendiendo humo. O sea, era un vendehumos y la EA, bueno, ya. La EA fue una Buah, castañada buah, sí. pilonga. Pero bueno, chicos, ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Un like y favorito, se agradece un montón que simplemente darle a un botón y vamos, todo nuestro esfuerzo, Sergio, se Sí. verá Recompensado. recompensado. Sí. Eso es. Así que nada más. Pues nada. Y ella ha dejado. Ah, vale, joder. Yo iba a acabar el vídeo. Acábalo, acábalo. Vale, pues nada, adiós. ¡Adiós!